Los beneficios de los procesos de mentoring en las empresas se pueden sintetizar en que son un acelerador de los procesos de desarrollo y cambio de las personas que son mentorizadas, que al fin y al cabo son los líderes de esas empresas. Los procesos de mentoring no solo aportan beneficios a las personas que son mentorizadas, sino que también a nosotras, las personas mentoras, nos da un contacto muy estrecho con la realidad y también supone un desarrollo personal, porque al final estás acompañando a una persona que está creciendo y eso también te hace a ti crecer como persona y como líder en tu empresa. Las cualidades que tiene que tener una persona que quiere mentorizar a otra se pueden resumir en la capacidad de escucha. Tienes que ser muy buena escuchante y también tienes que generar muchísima confianza para que el proceso llegue a buen término. Bueno, yo me he apuntado al proceso de mentoring porque creo que este tipo de experiencias nos acercan a una mejor versión de nosotros mismos y porque estoy en ese camino. En momentos es duro porque te pone delante lo ignorante que eres acerca de muchos temas, pero a la vez es una experiencia enriquecedora en el largo plazo. Bueno, pues esta experiencia me está aportando claridad de objetivos, que es una respuesta o una pregunta muy difícil de responder, eso sobre todo. Luego también me ha ayudado a clarificar el proceso para alcanzar esos objetivos y diría que sobre todo también el hecho de animarme a actuar, el pasar del pensar, de planificar, a ponerte en acción. De mi mentora, Cristina, valoro varias cosas. Por un lado, la confianza que me da y que se genera en las sesiones. Por otro lado, la predisposición, la buena actitud que muestra siempre conmigo, la comprensión, el tenderme siempre la mano a darme una nueva visión, a complementarme y sobre todo lo que comentaba antes, el facilitarme el tomar acción, el marcarme un camino concreto para seguir avanzando.